escuchando, amigos, hoy es el último adiós, el último gran adiós. Y este video puede ser algo controversial, pero lo tenía que hacer. Llevo varios días pensando si hacerlo o no hacerlo. La verdad es que he decidido grabarlo para dar el último gran adiós, como lo digo yo. El último goodbye, el último nos vemos. Y hoy nos despedimos de Chabelo. Este es el último video de Chabelo en el canal. Y si no sabes... ¡Ay, güey, me espanto! Ah, perdón, no sé qué fue eso. Si no sabes, yo hice un video de Chabelo hace mucho tiempo, cuando él todavía vivía, y simplemente lo hice con humor, una parodia, digamos, pero con mucho respeto y humor. Y este es el último gran adiós. He conseguido hoy a Chabelo por última vez en GTA. Está aquí adentro. Y es un momento triste, pero es un momento de conclusión. Aquí está al lado Franklin. Y este tipo que me espantó, no sé quién es. Perdón, me espantó ese señor. Hay que agregar algo de humor a este momento triste. Es un momento solemne. Es un momento que puedes llorar. Y se vale, ¿no? Lo único que quiero que comentes en este instante es respeto. La palabra respeto, quiero que la pongan en los comentarios. Respeto, respeto. Si se fijan, aquí están ya todos los personajes de GTA. Y aquí adentro se encuentra Chabelo. Es el último adiós. Es el último adiós. Estoy algo triste, pero sí, este es el final. Ya lo voy a desinstalar, lo voy a eliminar. Y yo creo que este personaje nunca nadie lo va a volver a tener en GTA. Yo solo lo tenía, o sea, solo lo tenía yo a Chabelo en GTA. Era el como el güey que tenía Chabelo en GTA. Y ahora ya no lo voy a tener. De hecho, después de este video lo voy a desinstalar. Y es un momento triste, ¿no? Cuando hay una conclusión como esta. Algo que me acabo de dar cuenta, no sé si se dieron cuenta, pero todos estos tipos son iguales. O sea, este es este. Y este es este. Ah, qué miedo, ¿Quiénes son, Son como Chabelos jóvenes. Es el último adiós, Es el último adiós. Y bueno, vamos a seguir investigando, porque creo que también hay un último misterio tipo Chabelo. Y muchos me enviaron mensajes, ¿no? Cuando salió esta noticia. La verdad es que sí me puse triste. Yo era fan de Chabelo. Y realmente sí fue triste, ¿no? O sea, sí, ya saber que Muebles Troncoso ya no va a existir. Es un momento triste, güey. Pero vamos a buscar al fantasma de Chabelo para despedirnos. Un último adiós. Vamos a buscar al fantasma. Se supone que está en algún lado el fantasma de Chabelo. Y tiene unas últimas palabras para nosotros, ¿no? O sea, él se quiere despedir del canal también. Ya darle un cierre total a este personaje. Y ya hemos dado algunos cierres a algunos personajes. Este es un final triste. Es el último gran adiós. Así le voy a poner al video. No se me ocurrió. Si a alguien se le ocurre otro título, dígame y tal vez lo cambio. Pero es el gran adiós de Chabelo en GTA. Y se supone que por aquí va a estar el fantasma para decirnos unas últimas palabras, ¿no? Si se acuerdan, lo encontramos en las alcantarillas, donde nos insultó algunas veces. Y se entiende, ¿no? O sea, a veces te insultan, oye, güey. O sea, sí, sí nos insultó, pero no me lo tomé personal. Así que vamos a buscarlo para darle el último gran adiós. Estoy llegando a la vieja fábrica de los Muebles Troncoso. Y si no sabes, aquí se elaboraron los primeros Muebles Troncosos que aparecieron. Y no lo encuentro, O sea, simplemente quiero decir adiós. Y está lloviendo súper fuerte. Sí se siente como que la vibra. Y sí se siente, ¿no? En el ambiente, esa vibra triste, digamos. Esa vibra donde dices adiós. Adiós, Chabelo. Estoy intentando no hacer ningún chiste porque con estas cosas yo no juego. Pero me lo han pedido bastante. O sea, me lo pidieron. Oye, güey, haz el video de despedida, hazlo. Porque muchos me han dicho, oye, ¿dónde está Chabelo, güey? O sea, la verdad, todos quieren ver que acabe bien el video. Y es lo que estoy intentando. Simplemente lo quiero encontrar, que diga su último adiós. Y lo voy a desinstalar del juego para siempre. Porque lo respeto, ¿no? O sea, yo no quiero tener ya a Chabelo en GTA. Ya quiero que concluya. O sea, que concluya esta anécdota, esta historia. Y darle un cierre. Estoy hablando mucho, pero, güey, lo que estoy haciendo es buscarlo, no lo encuentro. Pensé que iba a estar aquí en su vieja fábrica. Y no, no está, Vamos a otro lugar. Estoy aquí donde aparece el fantasma de GTA V. Y quiero ver si aparece esta vez Chabelo. Y traje aquí a Franklin y a Trevor. Es el último adiós. Lo he dicho 7 veces, güey. Lo he dicho 7 veces. Pero es que suena muy, muy interesante, ¿no? Esa frase. Creo que es muy certera. Es muy certera en este instante. Y va a aparecer aquí, Le vamos a decir adiós de una vez por todas. No sé a qué hora aparece, vamos a ver. Ya llevo aquí un rato y simplemente no aparece nada.
Pensé que iba a aparecer ahí el fantasma. No sé si sabes, pero ahí siempre aparece un fantasma. Y quería ver si esta vez era el de Chabelo, pero no aparece. ¿A qué hora era? Creo que es a las 12. A ver, vamos a esperarnos a las 12. Ah, ahí está, es a las 11. ¿Es Chabelo? No, ese no es Chabelo. ¿Qué es esto? Qué miedo, güey, ¿qué estamos viendo? ¿Quién es esta? Qué trauma, ¿eh? Nunca había visto esto. Es como un fantasma que aparece ahí. A ver, me voy a acercar un poco. Nunca lo había visto, ¿eh? Se supone que iba a salir aquí Chabelo, ¿no? Salió esta mona. Qué miedo, ¿eh? Vean esa cara, es horrible. Es asqueroso, güey. Ah, no, 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 casi me caigo. Aquí no estaba, ni estaba en la fábrica. Vamos a seguir investigando. Ya se hizo de día y encontré creo que el lugar donde va a aparecer. Aquí están haciendo el último funeral. Y es la despedida de Chabelo. Si se dan cuenta, hay fans, hay policías y todo. Vamos a buscar y simplemente decir el adiós, ¿no? Al fantasma de Chabelo. ¡Ay, quítate, güey! Quítate este, ¿cómo estorba? Y estoy hoy contento en general, pero este video pues sí es emotivo. Es un momento de reflexión. A veces como que cuando pasan estas cosas dices, oye, eso nos va a pasar a todos un día. Hay que hacer lo mejor que podamos de nuestras vidas. Y este tipo, no sé quién es, pero está muy, muy cagado. A ver, vamos a seguir avanzando. Está el ejército, güey, está el ejército. Y aquí es donde se está dando ahora sí el final. El gran adiós. Pensé que lo iba a encontrar más fácil, pero no. Que tiene sentido, ¿no? Está eludiendo a la muerte. Está eludiendo la despedida. Está bien, con permiso. Miren, aquí hay gente trabajando. Qué raro, ¿eh? ¿Estos quiénes son? No sé qué están haciendo ahí. También hay jardineros. Ah, un conejo, qué impresión. Aquí está, aquí está. Aquí es donde lo vamos a ver. El adiós final. Ok. Este es el fin. Este es el fin de la Matrix. De Chabelo. A ver, vamos a ver. Un minuto de silencio. Miren, un paparazzi, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué onda, no? Oye, güey, respeta. No respeta, ¿no? O sea, este no respeta. Vamos a darle unos cocolazos. Respeta, cabrón, respeta. Ah, mira, ya llegó Trevor y a él. ¡Ah! Hasta el padre nos... Miren, hasta el padre nos va a ayudar. Tienes que respetar más, hijo. Este huele a pura caca. No, no se ha bañado en varios días. Ahí está. Y pégale, pégale. Está arruinando el velorio. Ahí está. Perfecto, ¿eh? Bien, Franklin, patéalo. Y ahora sí, vamos a regresar. Las investigaciones indican que justamente a medianoche va a aparecer aquí para dar el último adiós. Ya son las 12 y justamente acaba de aparecer. Ahí está, es el final. Ha llegado a darnos el último adiós, a dar unas últimas palabras al canal. Ah, perdón, perdón, lo empujó un poco. Miren, ahí está. Es su fantasma, su versión ya fantasma. Y creo que nos va a decir algo. ¿Qué nos va a decir, eh? ¿Qué nos va a decir? Que no te engañen. Lo que no se puede contar y se tiene que hacer escondidas, no puede ser bueno. Así se hace. Tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate a ti mismo. Ojo, cuate. Mucho ojo. Oh, eso fue hermoso. Eso fue hermoso. Miren, hasta el de atrás casi llora. Fue hermoso, ¿eh? Y creo que quiero concluir con eso, ¿no? O sea, tú vales mucho y mereces respeto. No me importa quién seas, lo vales. Y mereces respeto. Seas hombre, seas mujer, tengas 10 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. O sea, no importa. Vales mucho y mereces respeto. Ese es el mensaje del video. Que vales mucho y mereces respeto, no importa. Y la verdad fue muy, muy bonito verlo una vez más. Ya lo voy a desinstalar. Soy la última persona en este mundo que tiene al personaje de Chabelo en GTA. Ya lo voy a quitar. No creo que nunca nadie lo vaya a tener. Así que por eso quería hacer el video. Fue bastante agradable. O sea, fue súper interesante verlo una vez más. Y ese es el último adiós, ¿no? Chabelo, di tus últimas palabras. ¿Qué estás viendo, cuate? ¿Qué estás viendo, güey? Oh, ¿qué onda? ¿Chabelo se prendió en su funeral? Ah, miren, ¿qué onda? ¿Chabelo se prendió? ¿Qué onda? ¿Le dieron las últimas 5 estrellas a Chabelo? Las últimas 5 estrellas. Está bien, es el gran adiós. Por algo se llama así. Es el último adiós. Es el último adiós. No, tranquilo, hijo. Tranquilo, güey. No, no, no se alcanza a ver bien. Oh, ahí está, es el final, ¿eh? Nunca lo volveremos a ver. Quiero aprovechar a jugar un poco con él. Si ya lo voy a desinstalar, quiero jugar una vez más con él. ¿Está bien? Es el último adiós, hijo. A ver, ¿qué onda con este? Se mueve bien, pero listo.
Y nos dieron las últimas 5 estrellas en la iglesia. Lo siento, amiga. Ahí está. Seguimos avanzando. Y esto es lo que yo llamo despedirse con estilo en GTA, ¿no? O sea, de eso trata el juego. Se tiene que ir con estilo. Vamos a derribar este helicóptero. No sé si se puede con esta metralletita, pero vamos a derribar el helicóptero. Y nos dieron 5 estrellas, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Adiós, cuates!